Bienvenidos a los que se van conectando ya con esta transmisión en vivo que hacemos para este Giro de Italia Centenario, que va a ser bastante especial. Saludos a Luis, a Ángela, a Anderson. Vamos a dar unos instantes más para que sigan llegando, para que les llegue el aviso como tal. Gracias a Gabriel, a Francisco, a Orlando, todos los que van llegando. Vamos a conversar un poco, no vamos a ir muy, muy profundo porque la carrera es bien larga, pero sí vamos a hablar algunos detalles, aprovechando sobre todo la experiencia del ciclista colombiano que más giros de Italia corrió, como Mauricio Ardila, que nos acompaña hoy. Entonces vamos a comentar un poco este tema y también queremos que ustedes participen. Gracias a Freddy, a John, a Andrés, Luis Gabriel. Cuando hagamos una pausa, yo les avisaré para que hagan sus preguntas y en ese momento pues elegiremos alguna pregunta para que Mauricio la conteste o alguno de los dos sobre el tema que estemos tratando, así que por ahora vayan guardando de pronto su pregunta, la que quieren hacer, porque en este momento como tal no la vamos a tratar. Bueno, Mauricio, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta charla. ¿Cómo está todo? Hola Eddie, no, muy contento de poder aquí compartir un poco con ustedes, con todas las personas que están presentes y bueno, aquí vamos mirando un poco el recorrido de este giro que yo creo que nos va a traer muchas emociones, hombre. O sea, el giro siempre es una carrera muy atractiva y siempre con lo que está pasando últimamente con los colombianos, yo creo que nos vamos a divertir mucho. Yo creo que es la primera vez que vamos a ver los embalajes y la montaña, ¿no? En una gran vuelta por etapas. Yo creo que ya no va a ser tan aburrido ver las etapas planas como nos ha solido pasar, que siempre estamos esperando la montaña. Ahora Gaviria nos llena de ilusión con lo poco que queda de etapas planas. Ha ido con mucha ambición y seguro que vamos a tener mucho que hablar de él. Bueno, con el perdón de Leonardo Duque, claro está que también nos ponía a ver los embalajes del Tour, pero creo que en esa época no teníamos un Nairo Quintana y a eso es a lo que me refiero, que ahora vamos a estar viendo directamente a la general, porque pues no es para nadie sorpresa que Nairo Quintana es el favorito número uno, en la previa no, porque hay que correr, pero es el favorito número uno. Y Fernando Gaviria pues más o menos también está muy cerca de ser de primera línea junto a André Greipel y bueno, siempre los embalajes son un tanto más abiertos que lo que puede hablarse en la general y sobre todo que aquí en esta carrera no se tienen tantos embalajes fáciles como los sí se pueden ver en el Tour de Francia, que es fácil en el sentido de la altimetría, ¿no? De que es todo llano. Aquí en Italia encontramos algunos condimentos que no vemos en las otras dos vueltas por etapas, como la Vuelta a España y el Tour de Francia. Y justamente eso queríamos hablar un poco con Mauricio, comenzando sobre todo con el mal clima, ¿no? Mauricio, es algo diferente a lo que se ve en el verano de Francia. Sí, el Giro se caracteriza pues prácticamente por eso, porque la época siempre apunta a que te vas a encontrar días muy, muy malos. O sea, el Giro es una carrera espectáculo, pero yo creo que también ayuda mucho a que Italia se ha centrado mucho
como vos decías, no son las etapas de embalaje, no son etapas sencillas, siempre hay mucho repecho, la santa de los pueblos siempre son muy, como diría, muy mucha curva, muy ratoneros, como dirían por ahí en el grupo. Y sobre todo el clima mayo, solo de los 8 que yo corrí, solo recuerdo un giro que nos hizo muy buen tiempo, porque cambiaron un poco el recorrido, que fue el 2009, pero siempre el 60-70% de las etapas yo creo que nos ha tocado lloviendo. Y eso, yo creo que, bueno, la mayoría del pelotón en algún momento llega a correr en Italia, se corre una Tirreno Adriático o una Milán San Remo o algo, pero yo creo que sí puede llegar a influir a ese corredor que normalmente siempre está corriendo. Se me viene a la mente, por ejemplo, un Geraint Thomas, que si no estoy mal, si no me falla la memoria, viene a debutar en el Giro. Eso influye porque hay que sa saber abrigarse y de pronto la alimentación cambia un poco en carretera cuando ya hablamos de nieve y de estos pasos tan altos. Eddie, el saber de pronto lo sabemos todo. Lo que pasa es que es como, o sea, es como arriesgarse muchas veces a ponerse la ropa adecuada. Siempre tienes que estar muy pendiente en la bolsa del frío, llevar siempre ropa de más. Tengo una experiencia de un giro que hacíamos, bajábamos a, no recuerdo bien la etapa, yo sé que fue un día que nos nevó y en la bajada entramos en un túnel, era que recuerdo que todos nos cambiamos la ropa en ese momento, nos bajamos en el túnel y éramos buscando ropa de los otros compañeros. Entonces, en esos momentos como tan puntuales, cuenta mucho el corredores importantes que vayan los compañeros al carro seguido a cambiarle los guantes, llevarles una chaqueta, eso se va a notar mucho en esas etapas de frío y de montaña. Entonces, ayuda ahí donde el equipo es muy primordial, primordial en que esté siempre acompañándote en eso. Y cuenta mucho, obviamente, no es lo mismo vos ir frío, mojado, que estar cambiándote la ropa constantemente. Y para eso necesitas un equipo en esas etapas. A ese punto iba yo porque todos sabemos, el Movistar no es el equipo con el presupuesto más amplio en el pelotón, ni mucho menos, más o menos es de tabla media en cuanto a dinero. Y eso lo notamos un poco en el equipo. En estos días van a tener los seguidores un contenido amplio sobre los equipos, pero a vista general no es el equipo más fuerte. Pero sí hay algunos escaladores. Y en este tema del clima, entonces es muy importante que cuando se pasan esos premios de primera fuera de categoría al inicio o mitad de la etapa todavía se conserven esos gregarios que puedan ir y puedan asistir al corredor en esto del frío, ¿no? Estamos hablando del clima como tal. Sí, Eddie, incluso aparte de los corredores, los equipos con presupuesto y que puedan tener gente, se usa mucho que en los altos hayan auxiliares, masajistas, siempre con bolsas cuando que te entregan una bebida caliente, te entregan una chaqueta de más para hacer la bajada, te entregan periódicos. Entonces, cuando tienes la oportunidad de tener un equipo que te arrope por todos los lados, tanto los coequiperos como los mismos auxiliares, al final todo cuenta mucho porque te cuentan los resfriados, cuentan que te enfermas por no cuidarte mucho, o sea, todo eso al final va a sumar. Sí, es que incluso este tema del frío fuerte influye en que existan normalmente más enfermedades, ¿no? Más resfriados quizás. Sí, claro, no es lo mismo en verano cuando estás al sol. Con estas temperaturas, como te digo, llegas mojado al autobús, mientras que te quitas la ropa, te das una ducha de agua caliente, muchas veces sales ya otra vez caliente mientras te pasas al hotel, mientras pasas del parqueadero al hotel, todo eso son riesgos que vas tomando durante la carrera que a veces nos volvemos como monjas, por decirlo así, o sea, tienes que cuidar cada detalle, incluido lo que comes, lo que bebes, lo que te pones. Tú ves en las carreras frías que siempre están los auxiliares ahí pendientes con una toalla seca para que te cubras el cuello, que suben al podio muy arropados, porque siempre hay que estarse cuidando de eso. Y puedes fallar en un descuido, puedes fallar. Es impresionante la ropa que utilizas en una carrera como el Giro, que es tan frío. Bueno, sobre este tema del clima como tal, del frío, si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento para quienes vayan, estén conectados. En este momento tenemos 172 personas viendo. Y bueno, alguien me corregía, efectivamente, ya lo revisé, tiré un poquito de memoria, pero Geraint Thomas ya ha hecho dos giros. Pero bueno,
Hay algunos corredores, bueno, Geraint Thomas desde el 2012 fue la última vez que lo hizo y Nairo Quintana también. Miguel nos pregunta qué ciclista colombiano ganó, bueno, no tiene mucho que ver, ganó dos etapas en el Giro en el mismo año, si no estoy mal, Iván Parra, ¿no, Mauricio? Iván Parra en el 2006, si no estoy mal. Bien, Santiago Serna nos pregunta cuál es la temperatura promedio, un poco, alguna idea de qué temperatura, qué sensación se puede llegar a tener en los momentos más críticos, Mauricio. Hombre, cuando han habido las etapas de que llegas con nieve, que vas, o sea, que me ha tocado situaciones donde llegas al autobús y no sos capaz siquiera de bajarte de la bicicleta, uno puede llegar a estar sobre a 0 grados. O sea, en las llegadas, sobre todo cuando ha habido nieve, el frío es bastante. O sea, es esa sensación de no poder frenar la bicicleta, de tener el cuerpo demasiado helado, porque ya al final, por más que te hayas cambiado de ropa, siempre vas a estar muy, muy mojado, porque ya es el final de carrera, ya te tienes que quitar las chaquetas, ya vas descubierto total. Y de pronto encuentras una bajada al final. Recuerdo una etapa donde Rujano iba bien en la general y se bajó porque se bajó de la bici, que no podía pedalear, decía él. No sé, era una cosa impresionante bajar a llegar al autobús y los auxiliares te bajaban de la bicicleta. El frío es bastante complicado en esos días. Sí, recuerdo esa retirada de Rujano que pues todo el mundo a la distancia en redes se preguntaba, pero ¿qué pasó si no reportan caída y nada? Y bueno, en esa parte hay que estar ahí para vivirlo. Carlos Andrés nos pregunta si afecta la respiración como tal, ¿es más difícil respirar con ese frío? Yo creo que no, o sea, porque al final, bueno, sería muy, muy complicado explicarlo porque todos van pues como en la misma situación, pero no, la respiración yo creo que es lo mismo. La respiración afecta cuando haces etapas como el Stelvio, sobre todo los europeos, los colombianos, yo creo que lo pasamos mejor cuando supera los 2000 metros, ya se va notando la altura, ¿no? Ahí sí sientes una diferencia entre correr al nivel del mar y estar en altura, se nota bastante, aunque allí tenemos la diferencia en Colombia, es que allí pasas los premios de montaña de 2000 metros y luego bajas, no es como en Colombia que podemos hacer etapas enteras a 2000 y hasta más altura, hay una diferencia grande. Sí, así es. Bueno, Omar Sánchez nos pregunta si los medicamentos para en caso de enfermedad influyen negativamente en los controles antidoping. Pues los médicos de los equipos están al tanto de cuáles son las sustancias prohibidas y tienen que evitarlas, como es claro. Vamos a ver Sí, una. no, los medicamentos es algo que va muy controlado. O sea, siempre tienes un médico que está muy pendiente de lo que se puede y no se puede usar, incluso en casos de enfermedad que cualquier persona normal los podría utilizar para una gripa, para cualquier cosa, y que tú como ciclista no lo puedes usar. Entonces, eso es algo que en el medio siempre está muy controlado y se está muy pendiente de eso siempre para no tener problemas. Bueno, una última pregunta sobre este tema del clima. Fernando Escobar nos pregunta, de pronto, ¿qué alimento en ese momento crítico viene bien? ¿O usted cuál utilizaba, Mauricio? Puede ser alimento o bebida, algo así. Pero, o sea, no, lo de la alimentación yo creo que es muy básica, o sea, Perdido un momento a Mauricio, vamos a tratar de recuperarlo. Bueno, mientras tratamos de recuperar la llamada con Mauricio, que lo hemos perdido por un momento, le agradezco a todos los que se han ido conectando. Les cuento que estos días vamos a tener videos como los que ya han visto antes, hablando específicamente de los equipos, de cómo están conformados los equipos, de Fernando Gaviria, el tren, los embalajes, cuáles son los rivales, bueno, todo esto. Bueno, Aló. ya
estamos de vuelta con Mauricio. Eddie, estábamos hablando del tema de la alimentación. Yo creo que Sí, no Eddie. cambia mucho. Siempre vas consumiendo los geles, las chocolatinas estas, las de con proteína y estas cosas, no cambia mucho. O sea, yo creo que se usa lo mismo en el frío y en el calor. Obviamente en el frío siempre cae muy bien cuando te dan un té caliente, una bebida que le entre caliente al cuerpo, te ayuda mucho, la verdad, como para recuperar más rápido, creo yo. Bueno, y el otro tema que a mi manera de ver y de los años que he visto en las grandes vueltas, que creo que cambia es esa media montaña y que creo que usted la mencionó ahorita un poco por encima de las aproximaciones, los repechos que normalmente no aparecen categorizados y que hacen presencia mayor. A veces en la Vuelta a España o en el Tour vemos alguna que otra etapa, pero por ejemplo en esta edición tenemos unas 5 a 7 etapas que tienen esos finales complicaditos. De esto así a general, ¿qué nos puede contar Mauricio? Sí, el giro cuando tú ves los sprinters para llegar a sprintar, o sea, lo que nosotros vemos el final de etapa, a veces han tenido que pasar momentos muy difíciles, ¿no? Equipos enteros esperando a sus líderes porque se han quedado en una subida que supuestamente no cuenta, y el giro es muy característico en eso. O sea, el giro por la planimetría, por las zonas donde se anda. Siempre son los pueblos, nunca se va, a diferencia de pronto en el Tour, en la Vuelta a España, que siempre vas por carreteras muy amplias. El Giro se caracteriza por ir por carreteras muy estrechas, y en un grupo de 200 esto hace la dificultad aún mayor. Entonces siempre encuentras que el repecho. Durante las carreras nos reíamos mucho porque vas por una vía principal y, digamos, en una montaña alcanzas a ver un pueblito. Y decíamos en el grupo: seguro el alcalde del pueblo o el párroco de la iglesia dio 200 euros para que subamos allá. Y preciso, había que voltear a la izquierda, subir el pueblito, pasar por el pavé, bajar, y estaba toda la gente pendiente. Entonces el giro se caracteriza mucho por eso, por entrar a todos los pueblos y hacer ahí su espectáculo. Y yo creo que es por esto que, a pesar de que en la temporada ha estado casi desaparecido, Vincenzo Nibali se anuncia como el máximo rival, porque es un experto en este terreno, ¿no? Y seguramente el equipo de los que lo acompañan, si no son expertos, van con esa mentalidad que maneja él. Usted alcanzó a compartir algunas ediciones con él, si no estoy mal, ¿no? Sí, Eddie. Pues no recuerdo cuáles, pero incluso el primer giro que él ganó, creo que estuve presente. No, no lo tengo aquí muy claro, pero sí, estuvimos juntos en varias oportunidades. Cuenta mucho también ahí el equipo, o sea, un equipo que te mantenga siempre adelante, a pesar de que en el giro no se ven abanicos como en el Tour. O sea, eso es como su característica. En el Tour tienes que estar adelante por los abanicos. Igual de pronto en la Vuelta a España algunas etapas, en el giro nunca, pero siempre hay que estar adelante por las emboscadas que llamamos, o sea, por los momentos en que pasan esos repechos, esos pueblos, que está lloviendo y la carretera se torna con muchas curvas, subidas y bajadas. Hay que tener un equipo muy, muy fuerte para estar adelante. Y Nibali siempre se la ha jugado, has visto que se la ha jugado como en ese tipo de situaciones, en las etapas más, no a veces ni de tanta montaña ni eso, sino las más complicadas, han eliminado rivales en esos cortes y en esas pequeñas diferencias. Sí, recuerdo en una de las ediciones que Rigoberto Urán fue segundo, eliminaron a Bradley Wiggins bajando, lloviendo, si no estoy mal, muy cerca de meta. Sí, en una etapa que no era de montaña, era una etapa de esas complicadas por el terreno. Te cortas un poco bajando por el peligro, por las caídas, y ahí muchas veces se han ganado muchos giros este tipo de corredores que sí son un poco más agresivos y les gusta el espectáculo, como se dice. Por esto es que yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando, los 161 en este momento, que se vean todas las etapas del Giro de Italia, porque no es en vano que tenga esa fama de ser la más espectacular de todas. Normalmente siempre trae alguna sorpresa. Y bueno, Mauricio, lo he omitido, pero en el chat le han enviado varios saludos, como Sandra López Zapata, que dice: Ardila, grande admiración total. Entonces le transfiero que sé que no lo está leyendo en este momento, pero ahí Gracias. está. Bueno. Saludos, un saludo a Sandra, a todas las personas que nos están ahí siguiendo aquí en la conversación. ¿Alguna pregunta sobre la media montaña para quienes
están conectados, es el momento. Y bueno, Mauricio, no sé si leyó por ahí, pero lanzaron para este año, patrocinado por Pirelli, la marca de llantas, de cubiertas, bueno, como lo quieran llamar, un premio basado en 10 segmentos de bajada a quien haga las mejores bajadas. Yo quisiera escuchar su opinión como ciclista sobre ese premio que van a entregar en este Giro del Centenario. Es algo nuevo, novedoso, algo había leído, la verdad, no esto, algo había leído, no tenía pues como muy claro cómo iba a ser o cuánto eran, pero me parece algo, no sé, algo muy novedoso y muy válido también, hombre. El ciclismo se hace subiendo, se hace bajando, se hace en contrarreloj, se premia al mejor escalado, se premia al mejor sprinter. En el grupo hay gente que lo hace muy bien bajando, entonces, no sé, a mí me parece algo interesante para... No para estar allí, no para estar allí disputando, porque ya yo creo que genera algo de peligro también el riesgo que puedes tomar por un premio, pero para el espectador yo creo que va a ser bonito ver algunas situaciones de carrera con estos tiempos, con estas bajadas, a mi concepto, pues. Y bueno, yo leía en redes, creo que la mayoría de opiniones en contra, mientras saludamos a algunos ciclistas como Jonathan Paredes, que también le muestra su admiración, Mauricio, a Fabián Puerta también, que se conecta. Y bueno, comentaba que yo creo que el tema del peligro es innato al ciclismo. Yo creo que el ciclista sabes que su profesión trae consigo el peligro siempre que está compitiendo, y no hay manera de competir e intentar ganar pues sin saber que se está corriendo peligro. Hablando por ejemplo del propio Nibali, y él sabrá que a pesar de que es uno de los mejores bajando y que ha ganado cosas, quizás como el Giro de Italia del año pasado, el Giro de Lombardía bajando, pues sabrá que en algún momento en medio de esa competencia también puede sufrir un accidente, ¿no? Sí, yo creo que es muy respetable, seguro que hay mucha crítica y todo el tema, pero no creo que los grandes corredores, los que están disputando su clasificación general, vayan a disputar un premio, no sé cómo lo van a llamar, del descenso o algo así. Me parece que le brinda un plus más de espectáculo al Giro que ya tiene bastante. Ellos siempre, el Giro se ha caracterizado en una época donde ellos, al inicio de mis Giros de Italia premiaban la fuga o el Intergiro. Que era en algún momento de la carrera, cronometraban el tiempo. O sea, si tú pasabas con 10 minutos en una fuga, tú ibas ganando el Intergiro por 10 minutos. Y se iba sumando como una clasificación. Entonces, ellos cada año van, pues cada vez están inventando o están haciendo cosas diferentes a las otras carreras, y me parece que está bien. O sea, es algo que queremos ver. Yo creo que sería bonito verlo y a ver cómo les va a salir este nuevo ensayo. Bien, bueno, a quienes nos han preguntado, aparte de Nairo Quintana y Fernando Gaviria, tenemos a Sebastián Henao, que estará en función de gregario, y también a Winner Anacona, gregario de Nairo Quintana, y quien yo creo, y en eso usted me dará su opinión, Mauricio, porque conoce perfectamente la labor. Winner, de acuerdo al equipo que tenemos, donde faltan algunos corredores que seguramente van a estar para el tour, tiene que hacerse una gran carrera porque Nairo lo va a necesitar, ¿no? Hombre, Nairo ha demostrado que le tiene mucha confianza a Winner, y yo creo que ese punto es muy importante. Cuando tienes una persona de confianza, cuando vas a disputar una grande, es muy importante tener esa confianza en su equipo. Seguro que es un objetivo, para Winner debe ser el objetivo del año, y realmente lo he visto correr poco, pero imagino que estará muy centrado en lo que va a ser el Giro. Esperamos que haya. Yo creo que siempre lo ha hecho muy bien. O sea, siempre lo hemos visto responder cuando lo han necesitado, y este año no puede ser la excepción. Yo creo que puede ser un gran apoyo para Nairo en la montaña. Bueno, y se me escapa, pero es porque no ha confirmado el equipo. Se cree que sí, que va a estar Daniel Felipe Martínez, un corredor muy joven, pero bueno, hasta que no salga, no sé si en este momento ya ha salido o van a esperar hasta mañana, pero es el último equipo del Willer Trestina que no ha Creo que confirmado. sí, creo que lo habían confirmado, me pareció leer. Es lo más lógico que esté, porque pues es un corredor con mucha proyección, es muy joven, entonces. Y así mismo hay que llevarlo con calma, ¿no? Esos
estos corredores. Ya el hecho, yo creo que de terminar, si no estoy mal, él es segundo, tercer año sub-23, corrió el año pasado y terminar ya es un éxito, ¿no? Sí, hombre, cuando haces una carrera yo creo que te suma mucha experiencia y sobre todo ellos que tienen toda una carrera deportiva por delante les va a ayudar mucho. El conocer la carrera, el cogerle cariño a la carrera, yo creo que cuenta mucho cuando si vas a ser un gran corredor para llegar pues como en un momento en que puedas disputar una carrera, esa, yo creo que cuenta mucho. Es una ventaja grande, me parece a mí. Bueno, Luis Alfredo Salas le pide a Mauricio que se anime quizás a una estimada de cuántas etapas cree, yo, hablando un poco como fanático, cuántas etapas cree que puede llevarse pues Colombia en este Giro Italia. Yo espero dos de Gaviria, la del primer día y la del octavo. Y Nairo, pues no sé, Nairo, estamos esperando que Nairo gane el Giro, ¿no? Es lo que estamos deseando y por lo que él ha trabajado. Yo creo que puede tener, no sé, esperaríamos un par de etapas también con tantos finales en alto. Yo creo que son las que se le dan. Ambicionemos cuatro, ¿no? Sí, es que es real, la posibilidad es real porque son dos corredores muy, muy aptos para la victoria y es real. Yo me animo a preguntarle algo, Mauricio, ya casi para terminar. La contrarreloj larga es la décima, más o menos anda por ahí. Y antes hay dos finales en alto. ¿Será importante correr controlado esos dos finales en alto, el Egna, el Blockhaus, o quizás si es bueno llegar a la contrarreloj saliendo último con referencias, buscar llegar de líder, hablando de Nairo Quintana, obviamente? Hey, a ver, yo creo que son etapas demasiado claves. Un corredor como Nairo no se puede dar el lujo de guardar o esperar o no, esperemos la última semana. Yo creo que todos los días cuentan. Tener un corredor como Nibali, por ejemplo, lo que le vimos el año pasado, yo creo que no es sano o sea, no es sano dejar que llegue muy cerca la última semana, por lo que vimos, por ejemplo, el año pasado con Chávez, que hizo en 2 o 3 días desbarató todo lo que los otros habían hecho en 2 semanas. Entonces el Giro es cada oportunidad, cada segundo va contando. Y ese bloqueo, la etapa del Etna es una etapa muy peligrosa porque va el día después del descanso. Quizá ahí no se gane el Giro, pero puede que alguno lo pierda. Entonces yo creo que es una muestra de poder todos los días y hemos visto que Nairo nunca ha guardado nada. Nairo cada que puede, si le toca del primer día hace su diferencia y se tiene confianza, entonces yo creo que él no va a esperar al final ni él querrá llegar a, si le toca llegar líder a la crono, yo creo que para él mucho mejor. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo, pues en mi opinión como periodista creo que es necesario, no se puede correr pensando pues en reservar para el Tour porque el Giro es una carrera complicada y desde la primera semana ya lo verán ustedes en los contenidos que les vamos a presentar etapa por etapa. Es una carrera que empieza con todo, con una cuarta etapa ya en final en alto de respeto, media montaña, entonces es simplemente hay que correrla así como nos lo comenta Mauricio. Bueno, de esta manera cerramos esta charla, esperamos que les haya gustado. Animen a Mauricio a que nos siga acompañando porque seguramente van a presentar muchas situaciones durante la carrera y de pronto en algún espacio sería muy bueno que nos volviera a acompañar Mauricio y bueno, muchas gracias por sacar este rato de su agenda. Hey, a vos, muchas gracias por la invitación. Claro, hombre, yo encantado. Pues ahora, igual como ciclista, de pronto desde otra barrera diferente a la que he vivido antes, pero ahora en estas grandes carreras soy un espectador más y qué bonito poder compartir con todas las personas que están siguiendo aquí el ciclismo. Muchas gracias a vos por la invitación y, hombre, claro, por aquí a la orden, por aquí estaremos nuevamente seguro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muy pendientes de todo lo que vamos a entregarles desde Ciclismo Colombiano y hasta una próxima oportunidad.